Bueno, pues ya sabéis, volvemos con Only Up, que los martes ya es costumbre que juegue al Only Up. No sé durante cuánto tiempo. Uy, ponía aquí 33, ojo, cuidado. Pero vamos a jugar. Vamos a jugar. Llevo varios días sin jugar, básicamente una semana, desde que grabé el último vídeo. Así que vamos a ver si no estoy muy oxidado. No sé por qué estoy aquí subiendo coches, pero bueno, me apetecía bastante. Vale, era por aquí a la izquierda, ¿verdad? Y subía por el ascensor rojo, básicamente. A ver si en este vídeo puedo llegar un poco más lejos. Ya como estaréis viendo, he hecho lo que dije que iba a hacer en el último vídeo. He quitado la música del juego, el audio, y he puesto música lofi de fondo, y ya estaría. Como esto fue en el principio del juego, silencio, ya está, pues he dicho, mira, pongo música aquí de acompañamiento para no volverme loco, ¿sabes? Y ya está, otra cosa más que ahora lo comentaré. Que en el último vídeo que grabé, que fue el torneo este Rocket League, que duró una hora el vídeo, que bueno, es videazo en verdad, o sea, os recomiendo verlo. Pero tuve problemas de que justo en la última media hora del vídeo, los últimos 20 minutos, se me empezó a petar la grabación, o sea, empezaron a perderse fotogramas. Y vamos, no creo que pase ahora, de todas formas. Voy a dejar esto abierto por si acaso. Que esto me dice si hay incidencia o no. Había abierto aquí una ventana. No debería pasar porque he bajado a 30 FPS. O sea, yo estos últimos vídeos los estaba grabando a 60. Porque yo me acuerdo que últimamente, o sea, últimamente, hace tiempo, empecé a grabar vídeos 60 y de primera no tenía problema. Hasta que llegó un día que se me empezó a petar la grabación y demás. Y ya sí que tuve que bajarlo a 30. Y ya cuando lo bajé a 30 no volví a tener más problemas, ¿vale? Pero bueno, digamos que hace poco formateé el ordenador, volví a probarlo a ver si colaba, a ponerlo a 60 para que se vea más fluida la grabación y tal, y estaba funcionando bien. Los últimos vídeos que estaba subiendo todo iba en fluido, no hubo ni una sola pérdida de fotograma. Pero como digo, justo en el último vídeo de Rocket es que además en la primera media hora del vídeo iba bien y no pasó nada. Fue justo el final del vídeo, no sé por qué, que empieza a pitarse. Pero ya he dicho, mira, voy a ponerlo a 30 y me dejo de rayada. Vaya que este vídeo también me pete o algo, ¿sabes? Lo pongo a 30 y ya está. Entonces por eso digo que a partir de ahora los vídeos no debería haber más bajada de FPS ni nada. No debería. Porque ya lo he puesto como tenía en un principio, como digo. O sea, siempre que he puesto la grabación a 30, nunca he tenido problemas. Así que vamos a ver si todo va bien. Pero es que por lo menos... A ver, depende un poco del juego, pero para Rocket League sí que me gustaba subirlo a 60 para que se vea más fluido el gameplay, ¿no? Ya que Rocket League es un juego muy frenético, muy de... Pues eso, de jugadas muy rápidas y demás. Entonces prefería grabarlo a los mayores FPS posibles, pero si se me peta el vídeo, pues tendré que ponerlo a 30, no tengo más remedio. En el Only Up a lo mejor no se nota tanto que lo pongo a 30, porque este juego ya en cuanto a rendimiento va bastante mal, la verdad. Es un juego que en cuanto a rendimiento no va a lo más fluido del mundo. Entonces que lo ponga a 30 da igual, porque ya el propio juego de base muchas veces va un poquito trompicones, o sea, no va del todo fluido, así que da igual. En verdad, yo creo, pero bueno. Y nada, como digo, vamos a ver si en este vídeo soy capaz de superar mi récord, digamos. Que es pasada la zona esa de los trenes, siempre me caigo por ahí, o sea, no soy capaz de llegar a más arriba. No sé, estoy yendo corriendo, también te digo, me la estoy jugando, voy a andar y ya está, en verdad. Voy a andar. Entonces, a ver si puedo llegar un poco más lejos de este vídeo, tío. Y como digo, no sé hasta cuándo voy a estar subiendo el liap, hasta que me canse, la verdad. No lo sé. También algún día me gustaría volver al Jump King, como ya dije, creo que lo comenté en otro vídeo. De el liap también. ¿Por qué no te sube? Gracias. Me gustaría algún día volver al Jump King y intentarlo. Que el Jump King yo creo que es incluso más difícil que este juego, también te digo. Si este juego me está costando, el Jump King ya ni te digo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, algún día me gustaría probarlo. Y también volver a subir un vídeo del SCP en Keter, que justo la última semana no subí porque hice la guía del SCP en Safe, que me llevó 2 horas ese vídeo. A ver, es un vídeo que... A ver, en cuanto a visitas, bueno, esperaba que tuviera más visitas ese vídeo. Pero bueno, yo creo que es el típico vídeo que con el tiempo puede pillar visitas, la verdad. Ahora mismo a lo mejor a corto plazo no, pero en un largo plazo yo creo que sí puede funcionar ese vídeo bien, ¿eh? Ahora como lo acabo de subir tal, quizá no mucho, pero como digo,
Yo creo que en un tiempo ese vídeo puede ir bastante bien. El que sí que está funcionando bastante mal de momento es el canal, iba a decir. El vídeo que subió el canal principal del SCP. O sea, ha tenido muy pocas visitas, tío, en comparación a anteriores vídeos. No sé si ha tenido que ver el hecho de que, claro, al estar 2 meses sin subir vídeo, de alguna manera ha afectado al logaritmo y demás de YouTube. ¿Sabes lo que quiero decir? Al algoritmo, no logaritmo. Bueno, aquí tenía que haber saltado en vez de dejarme caer, pero bueno. Entonces puede ser ese un motivo, también yo que sé, que el vídeo como tal no lleve tanto atención. Seguramente si hubiera subido un vídeo de Crash, sí que habría tenido visita. Pero no sé, aún así me esperaba que funcionase un poco mejor, la verdad. Yo que sé. El próximo vídeo tengo alguna idea de qué hacerlo. En verdad tengo más vídeos de Crash que quiero subir, pero es que tampoco quiero hacer que... Como he comentado otras veces, no quiero hacer que todo el canal sea solo Crash, aunque me funcione mejor. Vamos, si dedicar el canal solo a Crash, ya os digo yo que tendría visita asegurada y subiría más rápido de suscriptores. Pero tampoco quiero centrar el canal solo en eso. Pero bueno, el próximo vídeo, como digo, tengo alguna idea de qué hacer para el próximo vídeo. Quizá lo dedico a Tekken, que nunca he hablado de Tekken y tengo una idea pensada que quizá podría interesar, no lo sé. A lo mejor subo el vídeo, tampoco tiene visita, puede ser. Pero no sé, le daré una vuelta. Le daré una vuelta, a ver. Ahora me tiro unos cuantos días de descanso sin hacer nada del canal principal, porque es que el vídeo del SCP, estuve como 2 o 3 días seguidos casi sin parar escribiendo el guión, editando y demás, y lleva tiempo, aunque no lo parezca. O sea, me pegué bastante paliza. Y todo porque quería tener el vídeo preparado para el miércoles, básicamente. Y por eso le di mucha caña entre el sábado, domingo, lunes, martes, esos 4 días. Le metí mucha caña porque quería tener el vídeo listo para el miércoles. Porque como el jueves iba a subir la guía del SCP, pues dije, mira, el miércoles mejor subo el vídeo este al canal principal y el jueves el de la guía, ¿no? Para que no se solape. Y por eso me pegué una paliza guapa. Y por eso he estado estos días totalmente desconectado del canal principal, de no querer hacer nada. Pero bueno, ya a ver si partí de mañana, aunque es cierto que mañana lo voy a tener complejo, tengo que hacer muchas cosas, pero por lo menos a ver si a partir de pasado mañana me pongo y ya escribí el guión del próximo vídeo. Como digo, le doy una vuelta a ver si puedo hacer que el próximo vídeo funcione mejor, no lo sé, veremos. Pero bueno, ya habéis visto que esta parte del principio, de la vagoneta y tal, la hago bastante rápido. Me sale ya bastante bien. El problema viene a partir de dentro de, no sé, 5 minutos cuando pasemos la parte de los trenes. Esa parte es la que más me cuesta. Y donde caigo siempre, básicamente. Y nada, por ahora, yo creo que para esta semana, a lo mejor mantengo el planning de, como digo, martes estaré subiendo este vídeo. El jueves seguramente vuelva al SCP en Kitter, que me apetece. Que como digo, llevo como una semana o dos sin grabar algún intento en Kitter, entonces quiero echar alguna partida intentándolo. Y el domingo seguramente otra vez Rocket League. Es como que me he impuesto ahora ese horario, no sé por qué. O sea, simplemente porque me gusta jugar los 3 juegos. Y en cuanto a visitas, están funcionando bien los 3, ¿verdad? Sobre todo Rocket League, los vídeos de Rocket League son los que más visitas están pillando. Por algún motivo. Pero bueno, los del SCP también funcionan bien y los del Only Up. Y como me lo paso bien jugando a los 3 juegos, pues mira, lo tengo fácil, así no tengo que pensar mucho. Pero aún así, dentro de poco, como digo, variaré el horario porque también quiero jugar otro juego, básicamente. Incluso no descarto hacer dentro de poco la serie del Medieval que me falta, el de Play 4. Que tengo muchas ganas de jugar ese juego. Porque, a diferencia de otros Medieval que me lo he pasado varias veces, sobre todo el de Play 1. Uf, he hecho un salto aquí muy raro, Pero me ha salido bien. A diferencia de otros Medieval, el de Play 4 solo me lo pasó una vez. Que fue en 2019, hace 4 años. Solo me lo pasé esa vez. Y tengo ganas de jugarlo y pasármelo aquí por el canal en vídeo. Y no sé si lo jugaré ahora en verano. Ya sea julio, aunque bueno, de julio ya queda poco, en verdad. O en agosto, pero lo voy a jugar dentro de poco, yo creo, Eso que dije, que no me apetecía hacer series por ahora, por eso estoy subiendo vídeos en verdad sueltos. Hay algún intento de Only Up, SCP en Kidder, que yo eso realmente no lo considero serie, porque son
partidas cortas, tanto el SCP, que son realmente runs, partidas así cortitas intentando pasarte el juego del tirón, y el Only Up lo mismo, o sea, partida intentando pasarme el juego de una y ya está. Entonces, no lo considero series, ¿no?, de varios capítulos, siguiendo una historia y tal. Pero el Medieval, que sí que se adaptaría más a eso, ¿no? Sí que sería más bien una serie, pasándome el juego. Sí que me apetece hacerlo, la verdad. Me apetece bastante jugar ese Medieval entero. Pero no sé si lo jugaré ahora en verano, o si esperarme a, pues yo que sé, septiembre o por ahí, no, no sé lo que haré, la verdad. No sé. Pero también hay otros juegos así, jueguecillos, que me apetece probar. Estuve mirando el otro día, porque me he vuelto a comprar el Game Pass hace poco. O sea, llevo viciado estos últimos días, sobre todo al Black Ops 2, tío, de la Xbox. Porque como abrieron los servidores otra vez y tal, porque compraron Activision y toda esta movida, pues volvieron a reparar un poco los servidores en Xbox. O sea, si juegas en Steam, sí que olvídate. Hay muchos hackers que te roban la IP y es súper peligroso jugar en Steam, o sea, no lo hagáis. Pero en Xbox sí que es seguro, aunque de vez en cuando te encuentro un hacker, pero son hackers que hacen el tonto de la partida y ya está, no te roban la IP ni nada, simplemente pues se ponen a volar y mitad de la partida y cosas así. Y eso, está muy viciado, porque yo hace 10 años exactamente, en 2013, jugaba mucho al Black Ops 2 en Play 3, a los zombies. O sea, solo jugaba a los zombies, muy rara vez jugaba el modo online normal, casi siempre jugaba a zombies, que es lo que más me gustaba. En Transit, en Nuketown Zombie, en el mapa de Origin, creo que se llamaba, que estaba guapísimo. Y ahora 10 años después, justo, 10 años después, de 2013 al 2023, que han vuelto a reparar los servidores, como digo, y hay mucha gente jugando ahora mismo. Por eso me volví a comprar el Game Pass, para poder jugar online en Xbox al Black Ops 2. Y eso, me he vuelto a viciar a los zombies. Y he estado mirando algunos juegos del Game Pass también aquí de PC, por si algún día hacía algún vídeo. Madre mía, chaval, lo que ha pasado aquí. Mejor no lo comento. Por eso, he estado viendo jueguecillos para subir algún gameplay así suelto algún día de esto. Tío, y me fijé en el Sin City 4, que es el típico juego así de gestión de ciudades, por si alguien no lo sabe. Que Sin City 4 lo jugué yo hace también una pila de tiempo. Ese juego no sé si es de 2008, 2010, por ahí diría. Y madre mía, vaya nostalgia de juego. O sea, no descarto subir, aunque sea un gameplay suelto de ese juego, porque recuerdo que está bastante bien. O sea, yo probé hace como 2 o 3 años, probé el City Life, se llama, ¿no? El, creo que es City Life Deluxe se llama, que es también de gestión de ciudades. Pero es como que de primera se me hizo muy complicado, no sé, o sea, me abrumé un poco y dejé de jugarlo por eso. Pero yo recuerdo que el Sin City era un poco más sencillo. A lo mejor me pongo a jugarlo ahora años después y me parece también complicado, no lo sé. Pero yo recuerdo en su día que era más sencillito. Y también estaba guapo, tío, que aparte de construir ciudades también podías destruirlas. O sea, podías invocar tornado, invasión alienígena, podías invocar un robot gigante para que destruyera las casas. O sea, estaba, es un juego que era muy divertido, en verdad, el Sin City. Y no descarto, me voy a caer haciendo el gilipollas. No descarto un día, o como digo, subir algún vídeo suelto reviviendo experiencias con ese juego, ¿no? De nostalgia del Sin City, estaría guapo, la verdad. Quizá algún día lo hago. Y algún otro jueguecillo que me apetezca probar del Game Pass, pues quizá también. Está también el Game Pass. Bueno, no está en el Game Pass, está en la tienda de Xbox. El Code Veronica, el remaster que sacaron. Que yo sé, tenía pensado hacer una serie de ese juego, pero tenía pensado jugarlo a través de Play 5, que también puedes descargarte. Bueno, lo que pasa en Play 5 es que si te suscribes al Premium, puedes jugar al Code Veronica, el remaster, pero la nube. O sea, no es el juego, digamos, no te descarga el juego como tal, sino que juegas la nube. Y la verdad, prefiero comprarlo en Xbox, que de hecho el otro día estaba rebaja, estaba 4 euros el juego o 3 euros. Y tener ya el juego para siempre antes de jugarlo a través de la nube y tal, me da un poco más de pereza. Así que a lo mejor me lo compro también en Xbox. Y hago algún día una serie del Code Veronica, que me molaría también. Pero bueno, eso más adelante, para cuando me apetezca más hacer series, porque como digo, yo creo que la única serie que a día de hoy me apetece hacer de verdad es la de Medieval. Pero el resto me voy a esperar a que me entren otra vez las ganas de hacer series. Aquí es donde me caigo siempre, gente. O sea, no aquí exactamente, pero en esta zona de aquí. Vamos a ver.
Ok. Andemos. También tengo pendiente por ahí el vídeo de GeoGuessr de España que dije que iba a hacer y nunca lo hago. O sea, un vídeo que llevo prometiendo mucho tiempo, incluso desde la época de en la que en el canal principal solo subía GeoGuessr. Y estoy hablando de hace, no sé, 2 años por ahí, no sé cuánto tiempo. Y llevo diciéndolo bastante tiempo, de a ver si algún día subo un vídeo de GeoGuessr España, no sé qué, porque últimamente siempre que jugaba GeoGuessr, jugaba la versión del mundo entero y ya está. Entonces, tengo también pendiente un vídeo que lo subiré por este canal también, jugando al GeoGuessr España, ¿eh? A ver qué tal. Uf, vamos a ver. Este salto no me gusta nada, básicamente. Pero nada. Vale, a ver, no está todo perdido, ¿vale? No está todo perdido. A ver, era por ahí, ¿verdad? Me he caído. Ah, no, espérate. Espera, espera, me estoy liando. ¿Por dónde era? O sea, he venido. Bueno, en verdad es que puedo ir por los dos caminos. Yo creo que este salto es más complicado, ¿no? Me la pela. Ok. Uf. Le he dado saltar, pero me he dejado caer y me ha salido bien. Como digo, para mí esta parte es la peor con diferencia, tío. De hasta donde he llegado yo, al menos. Y por ahí, eso no sé para qué está ahí en medio, si no puede ir por ahí, pero bueno. Ese saliente. Era por aquí ahora, ¿verdad? Pero me estoy haciendo yo la picha un lío aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Por dónde es? Si yo subo ahí, ¿qué pasa? Mira, me estoy liando que flipa. Vale, sí, es por ahí arriba, tío. Que me estaba mirando los alrededores, ¿eh? Y yo veo por dónde era. Y es por arriba, tío. O sea, estoy fumado. Es que algunos saltos, no sé si hacerlo mejor andando o corriendo. Bueno, corriendo, yendo a velocidad normal. No sé si hacerlo mejor andando o no, o sea, no lo sé. No corras, desgraciado. Este salto de aquí, por ejemplo, ¿dónde me cayó antes, no? ¿O dónde me cayó antes? No sé. Otra vez, tío, le he dado a saltar. O sea, y eso que estoy teniendo suerte de que me estoy cayendo aquí, ¿eh? Hostia, le he dado a saltar, colega, tío. Madre mía, tú. O sea, es que no soy capaz de pasar de ahí, ¿eh? Bueno, y espérate que no me caiga otra vez. Vale. Ahora aquí. Este salto siempre lo hago al límite. Aquí. Y rumbo otra vez al salto infernal. El salto mortífero. Vale. Salta. Voy a intentar una cosa, ¿vale? No sé si va a salir bien. Es que le doy el espacio, tío. Otra vez me caigo al mismo sitio. O sea, no puedo caerme aquí. Estoy teniendo una suerte que flipa. O sea, no paro de darle a saltar, no me hace caso. O sea, ¿cómo se hace esa parte? No lo entiendo, la verdad. Pipi. Este es un temazo del Pokémon, ¿eh? Remixeado, pero mola bastante. Pipi. A ver, ¿te puedes subir aquí? Me cago en tu vida, tú. A ver, niño. Vale, gracias. ¿Esto cómo se hace? ¿Alguien me explica? Voy a intentar. Vale, creo que le vi el truco. Es saltar y luego ir hacia adelante. No al revés, como lo estaba haciendo yo. Que andaba y después saltaba. Es salta y redirige el salto hacia adelante. Y llega justo, como habéis visto. Vale, mejor salta al tubo, no sé yo, la verdad, ¿eh? Dios, esto es muy al límite, tú. ¿No fue aquí donde me caí una vez? ¿En el primer vídeo de Only Up? ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Uf. Bueno, gente, no quiero
celebrantes de tiempo, pero he pasado mi récord, increíble. Creo que nunca había llegado aquí, ¿verdad? Ya esto es un avance gigantesco, lo digo, ¿eh? En mi carrera profesional de videojugador, esto es increíble. Nunca había llegado aquí. A ver si no la lío. Vale, ahora es por aquí arriba, supongo. ¿O no? Creo que es por aquí. Súper justo. Súper justo el salto. Madre mía. Uy, ese salto de ahí en la diagonal. Cuidado, ¿eh? Uf, 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 uf. Agárrate, desgraciado. ¿Tengo que saltar ahí a esa alcantarilla minúscula o qué? Esta es la base a la que quería llegar por lo menos, tío. Por lo menos llegar a esta parte del juego. Pero me da un mal rollo ese salto. A ver, no voy a correr. Vale. Y ahora... Uf, este salto no veas tú. No veas. Vale, he llegado aquí, gente. He llegado a esta especie de checkpoint. Yo no sé qué es esto. Pero bueno, he llegado aquí por lo menos. Ya un avance. Mira, aquí están matando un maniquí, no sé. Vale, ¿no tengo que ir por la cinta esta o qué? ¿Por la cinta o quizá...? O quizá puedo saltar aquí directamente. No, no. A ver, estoy viendo como varios posibles caminos. No sé cuál será el más adecuado. Espérate. Ah, no, pues no puedo saltar ahí. A ver, agárrate, porfa. No puedo saltar aquí. Pues vale, supongo. Entonces, es que si me subo por esta cinta... Uf, espérate. Vale, si me subo aquí... Ah, vale, tengo que saltar por aquí entonces, ¿no? Pues estoy sudando, tío. Estoy sudando. Vale. Vale, te salto fácil más o menos. Y ahora por aquí arriba. ¿Esta zona cómo la llamaríamos? ¿La fábrica más o menos? Que estoy ya pensando en el título del vídeo. Por ejemplo, por fin llego a la fábrica. Pero no sé si esta zona se llama así o no. Estoy pensando en cómo llamar el vídeo. A ver, este salto. Si me caigo. Puf, si me caigo, buenas tardes, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Ok. Dios, que mirar. ¿A dónde tengo que llegar, eh? Es que este juego es largo, tú, en verdad. O sea, ¿a dónde hay que llegar para pasarte el juego, chaval? O sea, es que no me quiero imaginar, estando un poco más alto, caerte al vacío, tío. Y perder todo el progreso. Es que no me lo quiero ni pensar, la verdad. A ver, tiene que ser por aquí, sí o sí, ¿no? Imagino. Voy a subir a la cinta. Vale. Ok, esto también es facilillo. Esta zona por ahora no es muy complicada. Vamos a ver cómo se complica ahora. Esto parece una especie de cementerio aquí extraño en mitad de Marte, ¿sabes? No sé. Toda esta piedra roja. A ver, esto tiene truco, o sea. Cuidado que parece que sí, ¿eh? O sea, ¿me puedo caer por aquí o no? A ver, escúchame. O sea, solo puedo ir por aquí, ¿no? Es que... Que estoy viendo que no sé por qué entre los huecos de la madera me puedo caer. ¿No o no? Fua, tengo que saltar ahí abajo, tú. ¡Ay! Me ha salido bien. Ok, aquí no pasa nada. Sigamos. Vale. Como digo, al final estos vídeos pasé un poco como con Rocket League, ¿eh? Cuando subo un torneo, que nunca sé cuánto va a durar. O sea, si el torneo sale bien, va a durar una hora el vídeo. Y si sale mal, dura 10 minutos. Con esto me pasa lo mismo. Si me caigo rápido, el vídeo dura poco. Pero como llegue lejos y tal, también se puede hacer... Se puede alargar el vídeo, ¿eh? Pero es que como subo aquí a la furgoneta, ¿no? Quizá por aquí. Espera, no te caigas, porfa.
Voy por el contenedor este, ¿no? Vale, es por aquí. Ok, Subway. O sea, una estación de metro, ¿eh? De aquí habrá que correr, supongo, ¿no? Vale. Ok, me sirve. Por aquí hay algo aquí alrededor, se puede ir. Nada, esto también lleva aquí, ¿no? Habrá que subirse al metro ahora. ¿Funciona el metro? O aquí simplemente me tengo que subir encima y ya está. Creo que no, que esto es simplemente... What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un bug o qué? A ver, espérate. Me voy a bajar del metro, ¿vale? Supongo que será por aquí corriendo, ¿no? Efectivamente. Vale. Yo pensaba, a lo mejor como la parte del tren del principio, que te subo y te lleva la vagoneta esa. Pero no, aquí tienes que ir andando, yo creo, ¿no? Sí, mira, está guapo esta parte de dentro, ¿eh? Aquí roja. Como digo, estoy mirando la grabación, llevo media hora de vídeo, ni un solo fotograma perdido por ahora. Yo creo que era simplemente el tema de los FPS, de bajarlo otra vez a 30 y ya está. Básicamente. Vale, ahora tiene que ser por aquí. Aunque por ahí arriba a lo mejor se puede subir también, ¿no? Hay como varios caminos, quizá. No lo sé. Yo voy por aquí. Vamos a ir por aquí. Pues bueno, hasta aquí el gameplay, gente. Hasta aquí el gameplay porque además... Buah, es que me cayó muchísimo. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a intentar llegar rápido. Y si no me sale, dejo aquí el vídeo. O sea, voy a ir sin tener mucho cuidado. Yendo rápido y si me caigo, me caigo. Y hasta luego el vídeo, ¿vale? Pero a ver, me he caído mucho, pero tampoco me he caído abajo del todo. Por eso... Quiero hacer un intento más, ¿eh? Si no me caigo ahora... Quiero intentarlo otra vez. Porque esta parte, como ya me la conozco un poco más... Mira, qué rápido lo he hecho ahora, ¿eh? Es que al final muchas veces cuando haces las cosas... En plan para adelante, ¿sabes? Sin pensártelo tanto. Antes por esta parte iba un poco con más miedo y demás por no caerme. Pero ahora es como, mira, ya no tengo nada que perder. Y como que lo haces con más seguridad en ti mismo. Y que te cuesta menos, ¿sabes? O sea, muchas veces overthinkear es peor. Por aquí. Como digo, esta parte a lo mejor la puedo hacer rapidillo ahora que me la conozco, ¿sabes? A no ser que me caiga o algo. Ok. Y estamos otra vez aquí, vale. Ahora irá por aquí, ¿verdad? Mira, ya que hago espiral, ya corriendo y todo. El proprietor. Vale, ahora por aquí. Y por aquí. Y volvemos a estar en Marte. ¿Ves? Es que esto es súper fácil, en verdad. Este videogame. Por aquí. Venga, corriendo, ¿por qué no? Vale, ya había que dejarme caer aquí, ¿no? A esta parte sí me da un poco más de respeto, no te voy a decir que no. Vale. Y sí también. Bueno, espera que me caigo, pero es correcto. Por hacer el tonto. Vale, había que rodear esto y estaba aquí el bidón, este morado, ok. Ahora por aquí. Y ahora aquí era correr, vale, ok. Y volvamos hasta donde estábamos antes casi, ¿eh? Ya hemos vuelto otra vez al metro. Increíble. Pues bueno, ahora sí que me he caído bastante, nada. Me he caído en un salto además lamentable. Nah, es que ahora sí que he caído... ¿Dónde estoy en verdad, tú? Es que ahora me he caído mucho, tú. A no ser... Que haga otro speedrun. A no ser... Uf, casi me caigo ahí, ¿eh? Es que no sé por qué lo intento otra vez, o sea, estoy fatal de la cabeza, ¿vale? Había dicho que si me caí una vez más lo iba a dejar, pero al final me estoy enganchando, tú. Esto es peor que una droga. Esto es peor que la cocaína. Vale, espera, era más adelante. Ahora aquí arriba. Y ahora era... Bueno, en verdad no, en verdad podía ir por aquí también. Aquí.
Es lo que digo, yo creo que esta parte tengo que dejar de rayarme tanto y hacerla más rápido. Y creo que hilaría incluso mejor, ¿eh? Ahora ir a... por arriba. Siempre que llego a esta parte me iré, no sé por dónde. O sea, ya me ha pasado dos veces en este vídeo. Vale. Ok. Ese salto, tío, lo fallo muchas veces. Otra vez me he vuelto a caer aquí, o sea, este es mi guarda... mi guardavida, esa parte de ahí. Mi salvavida. Vale. Yo ese salto siempre es el que más se me complica, tío, de toda esta zona. Me caigo casi siempre cuando llego ahí. Vale, voy a hacer como lo he hecho antes, ¿vale? Ahí. Pues no, es que hay veces que se agarra, otras veces que no. Nada, ahí voy a dejar que caiga al fondo. Ahora sí que sí, ya paso, ¿eh? Podría haber hecho que me cayera el tren en vez de caer hacia abajo, pero es que paso de intentarlo más, sinceramente. ¿A dónde he caído? Bueno, la zona esta del parque, ¿no? Pues hasta aquí el video. A ver, ahora que estoy pidiéndome el truco, estoy haciendo más rápido, aparte es el principio, quizá. No sé, es que no sé cuántos videos haré de Only Up hasta que me canse, ¿eh? Hasta que me canse. Quizás sigo jugando, no lo sé. Pero bueno, por lo menos en este vídeo llega a una zona nueva. La zona del metro, esa que no la había visto. Por lo menos hemos avanzado algo en este vídeo, ¿vale? Seguramente, claro, si veis otros streamers que se tiren 4 o 5 horas jugando, pues claro, pero es que yo hago vídeos de 20 o 30 minutos una vez a la semana, entonces por eso también avanzo más lento, claro. Pero bueno, yo por aquí voy a dejar ya. Dejen un like y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo, que no sé si será SCP, seguramente, no lo sé. Pero bueno, nos vemos. Adiós.